Lineamiento para el cuidado y la reducción del riesgo de contagio de COVID-19 en el marco de la medida de salida de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años al espacio público. Con el objetivo de orientar a las entidades territoriales y a la población en general sobre las medidas de cuidado y prácticas de higiene priorizadas que permitan a las niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años el disfrute de la salida al espacio público, en el marco de lo establecido por Decreto 636 de 2020 y que permitan asimismo la reducción y mitigación de la exposición y contagio a COVID-19 de esta población y sus familias, les compartimos las recomendaciones destinadas a niños, niñas, adolescentes entre 6 y 17 años y sus familias, así como a los sectores y actores de nivel territorial que apoyan la adaptación, implementación y monitoreo de la medida de salida a espacio público. Protocolo para salida de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con capacidades o talentos excepcionales y con trastornos del comportamiento. En atención a la situación de emergencia y a las medidas que ha venido implementando el Gobierno Nacional frente al COVID-19, los invitamos a conocer el protocolo para las salidas de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con capacidades o talentos excepcionales y con trastornos del comportamiento, que plantea recomendaciones para el antes, durante y después de las salidas. Niños, niñas y adolescentes con trastornos del comportamiento. Antes de la salida. Converse con el niño, niña o adolescente con un trastorno del comportamiento sobre la situación actual y bríndele tranquilidad para afrontar las nuevas dinámicas. Acuerden juntos los días, horarios y las actividades a desarrollar según su elección o posibilidad. Confirme que comprende y recuerda la información que le haya brindado antes de salir de la casa. En caso de tener que administrar medicamentos, revise que la hora de salida no coincida con la administración de estos. Establezca normas y protocolos de manera explícita antes de realizar la salida. Quienes tengan una enfermedad que implique alto riesgo para infección respiratoria aguda o complicación por coronavirus, deben quedarse en casa. Es aconsejable llevar consigo un elemento de identificación con el nombre, edad, número de teléfono, EPS, el nombre de un acudiente y el teléfono para comunicarse en caso de una situación de emergencia. Si considera que ese documento debe contener precauciones específicas, inclúyalas. Durante la salida, desarrolle acciones que el niño, niña o adolescente con trastornos del comportamiento pueda realizar y cumplir en el tiempo estipulado para evitar emociones de fracaso. Brinde confianza sobre el ambiente y contexto que vivirá, esperando que sea de tranquilidad. Si el niño, niña o adolescente con un trastorno del comportamiento presenta una situación de crisis en la salida, espere a que se calme e intente llevarlo nuevamente a la casa. Recuerde que los niños, niñas y adolescentes con trastornos del comportamiento responden de manera positiva a estímulos sensoriales y que se pueden distraer fácilmente, por lo tanto debe estar muy atento. Identifique y observe sus comportamientos y téngalos presente para la próxima salida. Explíquele que existen tiempos determinados, establezca los acuerdos necesarios y cumpla lo pactado. Explique con claridad que durante el tiempo de salida se deberá evitar el contacto físico con otras personas, así como con mascotas y objetos que se encuentren en el espacio público, que es la medida para cuidar su salud y la de su familia. Al regresar a casa, realice un refuerzo positivo resaltando las actividades propuestas. Evalúe junto con el niño, niña o adolescente con trastorno del comportamiento cómo se sintió en la salida y explore su interés por realizarlo nuevamente. No condicione las próximas salidas al comportamiento del día a día. Determinen como familia las nuevas condiciones para el disfrute de la salida. Favorezca aporte de nuevas ideas que se puedan desarrollar para las próximas oportunidades. Una vez llegue a casa, promueva el diálogo para que expresen cómo se sintieron, qué fue lo mejor de la experiencia y aquello que no les gustó, para revisar la posibilidad de hacer cambios en la próxima salida en la medida de lo posible. Relacione las actividades de la salida con el trabajo pedagógico que se viene realizando en el marco de la estrategia de trabajo académico en casa. Al regresar, se debe realizar un acompañamiento socioemocional para explicar la dinámica de regreso y que es una situación transitoria.
favorezca los refuerzos auditivos, visuales, táctiles, accesibles, notas, dibujos, palabras, que garanticen la comprensión y continuidad de las nuevas rutinas establecidas.